a Guayurquiza TV por la fecha 25 del torneo de la Primera B Metropolitana. Guayurquiza recibió aquí en el Monumental de Villa Lynch a Acassuso. Fue victoria de la visita por 3-1 por los goles marcados por Brito, Becker y Jiménez, mientras que Alejandro Noriega iba a marcar el empate transitorio para el furgón. Quédate que ya se vienen las mejores imágenes del partido. Tarde de domingo en el Monumental de Villa Lynch y Guayurquiza que recibía a Acassuso en busca de encontrar una nueva victoria como local. Joaquín Rodríguez se perfila, apunta, dispara el travesaño que envía el balón al saque arco en la primera clara que tenía el conjunto dirigido por Cristian Aldirico. Acassuso irá en busca de la apertura del marcador, el centro sobre el área, la jugada que se ensucia y en el rebote Caballero de cabeza remata, pero Ignacio Pietrobono controla en un tiempo. Centro sobre el área, la peinada y el arquero perfecto envía al tiro de esquina en un primer tiempo que ya resultaba entretenido. Y más cuando Caballero va a recibir solo y habilitado y de cara Pietrobono define agarrando la pelota muy debajo y enviando el balón al saque de arco. Pero el córner, el rebote en la defensa de Guayurquiza y la apertura del marcador para Acassuso, que en la etapa inicial ya se ponía 1-0 en el partido correspondiente a la fecha 24. Vendrá una buena jugada colectiva de los de Aldirico, Juan Fernández, con Joaquín Rodríguez, que dirige las acciones del ataque, va a abrir a Isaac Suárez y el centro de primera para el cabezazo del goleador Alejandro Noriega. Anotaba así su segundo gol con la camiseta Guayurquiza, la anterior en la fecha pasada frente a Sacachispas. En la derrota por 2-1, Noriega volvía a anotar. De vuelta la repetición, Joaquín Rodríguez que abre cara externa, el centro de primera y el buen cabezazo del número 9 que deja fuera de acción al arquero visitante. El furgón en el complemento que iba en busca de la victoria, Lucas Pérez Godoy va a abrir sobre la derecha para Isaac Suárez, que ya miró el arco, remata y el arquero, impresionante, con una mano evita la caída de su valla. Becker de zurda al tiro libre al palo del arquero Ignacio Pietrobono, que había dado el paso para adentro, y nada que hacer para el arquero de Guayurquiza. Suárez de vuelta por la izquierda, siendo desequilibrante el centro al área. Noriega perfecto, deja fuera acción al defensor y el arquero de Acassuso enviando el balón al tiro de esquina para el lamento del delantero del equipo Aldirico. Final del partido, minuto 47 de la segunda etapa. Guayurquiza con dos jugadores menos por las expulsiones de Bombaj y Prieto. El pase dentro del área y Jiménez de derecha de primera decreta el 3-1 en la derrota del furgón. Gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.